¿Qué pedo? ¿Qué dice la banda de los Nocopeo? ¿Cómo están, muchachos? Espero que estén muy bien. El día de hoy ustedes pillarán, como estoy mostrándoles, estoy en el Tintal, al lado de la biblioteca El Tintal. Y el día de hoy voy a ser parte, bueno, voy a mirar cómo es la onda de todas estas batallas de freestyle, de rap que se hacen en Bogotá. Específicamente esta, les voy a mostrar cómo es la onda, que se hace todos los lunes en El Tintal desde las 5 o 6 de la tarde. Se hace en ese sector de la biblioteca que se ve al fondo, y ahorita me voy a acercar un poquito más para que ustedes pillen si les gusta toda esta onda del rap. A mí me gusta todo esto de las peleas de gallos y esa onda, y me parece muy interesante. Entonces vamos a pillar qué onda. Breve, muchachos, estamos acá ya con los organizadores del evento. Él es Jordi y él es Oscar. Oscar, ellos son los organizadores de este evento que se hace aquí todos los lunes en El Tintal. Y pues vamos a charlar un poco con ellos, a ver. ¿Hace cuánto se constituyó, o sea, hace cuánto se llevan reuniendo acá? Aquí ya llevamos tres años desde que la liga inició. De hecho, la liga inició con Jordi. Jordi es el creador principal de la liga. Y digamos, ya como que yo me uní hace unos meses para volver un poco más profesional la movida y poder llegar a más público en redes sociales y poder, digamos, crear un mayor impacto como en todo el mundo, o sea, como en el mundo del freestyle. Inició llamándose Quintintal. Lo hacíamos a principios del 2018, finales de 2017 empezamos, duramos 2 años así, luego pues pasó lo de la pandemia. En el año de la pandemia estuvimos totalmente quietos hasta el mes de noviembre, y ahí fue cuando Oscar llegó a conformar parte del equipo. Ahí empezamos a trabajar algo más profesional, algo que le gustara más a la gente, que le agradara venir al parche. Y pues ahí estamos, ahí seguimos, ya este año con toda. Ah, pero bueno, pero chimba, y digamos, si alguna persona quiere venir a inscribirse, ¿qué tiene que hacer? Tiene que estar pendiente a las redes sociales de nosotros, ahí está toda la info. En Instagram y en YouTube aparecemos como Kings Clan Oficial, y en Facebook aparecemos como Quintintal Freestyle. Digamos, algo que es importante que estén muy pendientes a las redes es que, digamos, no solo existe el evento del lunes. El lunes es Quintintal y es cada 8 días. Sin embargo, también tenemos otro evento que se llama Clan de Reyes. Clan de Reyes se hace aquí en ese mismo lugar, pero lo hacemos un domingo al mes, domingo o sábado al mes. Sí, que es como para que más personas se puedan acercar, si no pueden venir los lunes o algo así, por trabajo se puedan acercar al Clan de Reyes, que es como nuestro evento principal. Ah, pero bueno, bacano. ¿Y cómo son las inscripciones, digamos, los pagos? ¿Cuánto tengo que pagar yo si soy novato, si soy ya experimentado? Bueno, eso tiene diferentes pautas, digamos, y los premios o en las premiaciones incluye filtros regionales, competencias en otros lugares, pues está alrededor de 5 y 6 lucas, eso es lo máximo que se cobra. A veces está a 4 y a 5, incluso a veces a 3 y a 5. Como le digo, sería como que la gente esté pendiente de los flyers que sacamos para cada evento, y en cada evento se darán cuenta pues de cuánto vale la inscripción. ¿La plata es para la persona que gana ese mismo día o cómo es la movida? La plata tiene diferentes fines. Uno es pues darle una premiación al ganador. Sí. El ganador se lleva una parte de la plata que se reúne. La otra parte es para pagar los filtros regionales que hacemos. Actualmente estamos haciendo filtros regionales para ciudades como Bucaramanga, Pereira, Manizales. Sí. Entonces, estos filtros tienen un costo, entonces de ahí también sacamos la plata para pagar estos filtros. Aparte de eso, también pues se paga una edición de video, de YouTube, se paga lo que es el manejo de las redes, toda esta vuelta. Ah, pero bueno, qué interesante, qué chimba, parce. En serio que los felicito por el movimiento. Hasta ahora son como las 6 pasaditas, acabaron de ser las 6 y ya se ve como buenas personas, güey. Me imagino que más tarde es más movido, pues ustedes van a pillar ahorita más tarde que yo me voy a quedar y para ver a los más ásperos rapeando. Sí, de una, o sea, digamos aquí se caracteriza la plaza es porque vienen los mejores. Sí. Y en esta plaza solo ganan los mejores. Entonces viene gente, a veces viene gente incluso de todo el país cuando son competencias en meses en los que hay vacaciones y así. Hay gente que viaja a Bogotá a venir a competir o cosas así. Y por lo normal los lunes viene gente de toda la ciudad, norte, sur, suroccidente, del centro, de todo. De hecho, digamos, algo que diferencia mucho la liga, algo que atrae mucho a las personas, es que aquí no solo es como el hecho de que se puede pasar un buen rato, digamos, pueden pues entrenar o mejorar, sino que también, digamos, aquí les intentamos dar un ambiente más profesional, o sea, sí, que sus batallas queden grabadas, que tengan como un registro de lo que hacen, porque en muchos lugares no pasa eso, ¿sí? Por eso intentamos como también con lo que se reúne todo, intentamos invertir para cada vez poder llevar como esta movida al freestyle cada vez más profesional. ¿Cómo es la movida de los jurados? ¿Quiénes califican los que pasan y los que pierden?
Bueno, los jurados a veces son organizadores de otras ligas, de otras parches que hay en la ciudad. No sé, tenemos organizadores del sur, del norte, o incluso a veces freestylers, que también tienen toda la capacidad. Lo más importante para ser jurado es tener un buen criterio, estar metido en esto de alguna manera. No importa si usted no es freestyler, pero puede ser activista, puede ser público, incluso puede, no sé, ser alguien que consuma freestyle y que sepa de la vuelta, y si llega acá, pues también tendría una puerta abierta para juiciar. ¿Algo que decir? Nada, pues digamos que lo más importante es que estén pendientes a las redes, que obviamente, digamos, también apoyen pues la movida, que igual cada vez va más grande, y que ya no solo es como venir acá, sino que aquí se pueden llevar muchas oportunidades para ir a una nacional. De hecho, digamos, este año estamos organizando nuestra primera nacional, y uno de los premios va a ser asistir a una internacional que se va a realizar en Perú. Sí, entonces, pues digamos, hay oportunidad de que esto ya sea un estilo de vida, o sea, que puedan hacer su vida con esto y pues cada vez más profesional. Esa es la idea, o sea, eso los invitamos, como que si quieren profesionalizarse en el freestyle pueden caer acá. Nosotros trabajamos en pro de eso, en pro de que el freestyler crezca, el freestyle también crezca, de que esto se vuelva una industria y que mucha gente pueda vivir de lo que le gusta, que es el freestyle. Vamos a conquistar, yo no necesito un gran fluid, ni siquiera necesito venir con un gran fusil, con un gran fusil. Más bien vengo aquí a fruncir mis sueños, pa' matar, a ruir y cumplir mis sueños. Ah, no tiras desempeños en la instrumental, vengo a partir tus sueños sobre este bombo y cap. Oye, por ganarle a mi karma es mi mejor rival. Una pregunta, por matar a fluir, ¿cuántos puntos me dan? Cero, parcero, cero. Conquistar nada, no conquistar no es oportuno, porque no puedes llegar con tus letras a Neptuno. Él parece un cero, pero recuerda que no es oportuno. Sin ese código binario todos son ceros y unos. Oh, solo son como ceros y unos. Tengo muchos clones, créame bocones, pero no ninguno. Ninguno milita, a ellos me lo fumo. Yo solo cometo el crimen, luego me esfumo. Ay, mira tú, un cañón de parcero. Como Pelusa no hay dos, pero sí hay rey 2.0. Tan solo presumo que subo como la espuma, y yo no me esfumo. Si hablo como proof, cuando fumo en el cuarto es oscuro. ¡No! Es puro peso, ya no concuerda. ¿Cómo quieres que te mate? ¿Con palabra o con cuerda? Esa rima ya no me recuerda. 2.0, también ahí hablo un 2.3, coro como mierda. Paciencia y miran caer una gota de alquitrán. Este es un fan, y estos para dónde van. Soy rap judío, espíritus, ¿dónde están? Dice, ya no es rápido. No sé ni por qué la gritan, para mí es terreno árido. Si yo le tiro un punch, este se deprime rápido, como Charles Darwin en un clip cinematográfico. Que yo soy Scotty Piper, hablando del cine normal que las barra confine. Tú dices que eres rap judío, tú no llegas a ser rap judío, a duras penas llegas a ser un subcrack en el Twitter. Pero este tipo aquí nada pasó, por eso es que Coloso la batalla ya la paró. Hablas de Darwin, para nada, bro. La gala pagó y la gala pagó. Eso me dice él, pero de pronto ya no interpreta cosas que yo puedo hacer en este planeta, porque solo con una huella puedo temblar tu tierra. En un momento te lo explico, hablas de Charles Darwin, en un momento siempre yo lo ubico, el polla siempre yo lo certifico, los raperos somos Charles Darwin, evolucionamos moviendo el pico. Pero yo lo consolido, consolido sonido, lo pongo vivo. Este rapero es como Charles Darwin con dodo, porque lo escondo dormido. ¿Cómo? Siento que de pronto es un estilo promotor, las cosas que nos tira este cañón, como engomar a un adulto, Charles Darwin en televisión. Tú no tienes destreza, tú eres Darwin de Gumball, solo eres pata con cabeza. No, yo sí soy freestyler, yo
soy como U con un dodo porque puse mi casa en el aire. Rompe las manos, a romper la instrumental, todos bounceando acá dentro del boom bap. Mira, se las voy a contar, yo su maestro de baile y ella mi maestra de rap. Y aquí hago la ocasión, mira cómo lo rapeo con todo el corazón. Estudio los elementos del hip hop, ahora rapeo. Uno más para toda mi colección. Le falta rap, le falta entrar, le falta mucho el acotar y el poder rimar. No tienes level para ganar, ella es su maestra, pero no es el señor Miyagi, tú no eres Daniel Sam. Entonces reacciona, te quito las neuronas, te voy a matar, hijo de p***. Y la corona va a ser para mí, me voy a llevar esta zona. Y mejor que te saquen porque estoy matando zonas. Matando zonas, pero no tienes que sacarlo. Aparte, tú tienes que atajarlo. Muy bien que los elementos puedas estudiarlos. Ahora solo tienes que ejecutarlo. ¡Oh! Hay que ir a la praxis, se hace muy fácil. Lo hace como RCA y esto suena sexy. Aunque sea mi sensei gay, hoy no mercy. Espero les haya gustado, me gustó bastante este tema. La calle, lo urbano, me trama todo esto del freestyle. Y nada, muchachos, suscríbanse, se verá. Muchachos, valórenme. Vea, son las 10:55 y llegué allá hasta Soacha, toca pasar por Patio Bonito, weón. Valórenme. Comenten el video, denle like, suscríbanse. Ese tipo de cosas me ayuda demasiado. Entonces, yo iré. La buena.